Y ahora vamos a ir del sector interior, vamos al sector educación. Son las 6 de la mañana con 46 minutos y vamos a hablar con Segundo Vázquez, que es dirigente de la FENATE Perú, que ya está con nosotros. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Señor Vázquez. Sí, buenos días a todos los oyentes de Radio Exitosa. Uh-huh. Mi nombre es Segundo Vázquez González, mi cargo es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de FENATE Perú. Estoy dispuesto a las preguntas que ustedes deseen formular. Señor Vázquez, primero a mí me gustaría saber, usted ha estado en desacuerdo y ustedes han estado en desacuerdo con el trabajo realizado por el exministro Cadillo en el sector. ¡Exitosa! ¿Por qué? Bueno, nosotros le hemos hecho saber al presidente de la República desde antes que sea ministro. Desde el momento que el señor Cadillo estaba como jefe del equipo técnico de la campaña del señor Castillo, le hemos hecho saber que el plan que él elaboró, tanto a corta distancia como a larga distancia para educación, no es un plan que le conviene. Entonces, cuando ha sido ministro, nosotros inmediatamente publicado su decreto supremo 014, de la emergencia educativa, donde se supone va a dar las medidas para empezar a sacar a la educación de la crisis histórica que tiene. Sencillamente, si uno lee este decreto supremo, no encuentra nada para sacar a la educación de la crisis en que está. Después, esto ha sido confirmado con la resolución 368, que es el plan de emergencia educativa, donde se señala específicamente en qué consiste la emergencia y las medidas que van a tomar. Y ahí sencillamente lo único que el señor se aboca es a hablar de la innovación pedagógica, de los centros comunitarios digitales, de las capacitaciones, y nada más. Y la educación del Perú necesita otro tipo de cambio. Nosotros hemos presentado un plan de emergencia tanto al Ministerio de Educación como al presidente de la República, pero parece que el ex ministro ni siquiera lo ha mirado. No lo toma en cuenta para nada. ¿Y ustedes le pidieron al presidente? Déjeme terminar, por favor, esta partecita. Le señalamos al presidente de la República que hay necesidad de que reoriente al Ministerio de Educación y se cambie el plan de emergencia educativa y se tome en cuenta lo que nosotros hemos presentado. ¿Por qué digo nosotros? Simplemente porque mi persona y los dirigentes. No, esto es un trabajo hecho en cada base. Nosotros somos federación de segundo nivel, que representamos a las bases de todo el país. No somos sindicato como otros señores que se hacen llamar sindicato y son de primer nivel. ¿Y ustedes le propusieron al profesor Castillo, que además me imagino que ha tenido participación con ustedes en estas bases, en este plan de emergencia, ustedes le pidieron que ponga a Carlos Gallardo como ministro de Educación? A ver, mire, nos hemos reunido con el presidente de la República oficialmente como federación el 1 de octubre a las 4 de la tarde en el Palacio de Gobierno. Nada de escondidas ni nada por el asunto. ¿Y qué le hemos planteado ahí? Le hemos planteado lo mismo, la reorientación del Ministerio de Educación y del Plan de Emergencia Educativa. Nada más. Nosotros no hemos ido a plantear nombre de ministro ni nada. Solamente que se reoriente el camino de que está tomando la emergencia educativa. Y que para eso debe ser adoptado el plan propuesto por la Federación FENATE Perú. Pero Carlos Gallardo, el actual ministro, pertenece a FENATE. Pero Carlos Gallardo pertenece a FENATE, ha estado desde la fundación de la federación. Sí, no podemos negar esa situación. El señor Gallardo pertenece, él es jubilado, pero como jubilado él ha estado desde el primer momento con nosotros. Él ha sido uno de los también participantes de la huelga del 17 y no solamente en la huelga, sino también en la preparación de esta huelga.
ha estado también el compañero Carlos Gallardo, pero eso no significa de que nosotros lo hayamos propuesto. Ok, señor como Vázquez. Ministro, sí. Y lo primero que vamos a hacer es, ya le pedimos oficialmente a través de un oficio, el oficio número 015, le estamos pidiendo diálogo inmediato con nuestra federación para tratar los problemas educativos en todos los en todas las facetas que esto significa. Señor Vázquez, lo que él proponga, se dice nosotros que... veremos si cuál es la perspectiva del señor Gallardo. Ok, se dice que el señor Gallardo, vinculado a FENATE, por supuesto, que usted lo acaba de confirmar, también tendría vinculación, ¿sí?, con CONARE como BADEF. ¿Sabe usted de eso? A ver, yo creo que ustedes son periodistas informados y me parece que no deben ustedes caer en la situación que mucha gente interesada cae. CONARE no existe. Primero, no existe. Desde el año 2013 ya no existe. Segundo, ¿CONARE qué ha sido? Una alternativa de gremio, no movimiento político, una alternativa de gremio que no tuvo, digamos, éxito en lo que propusieron desde el principio. No hay problema, pero eso ya no existe. Entonces, que el señor Gallardo, como muchos compañeros que ahora están con nosotros, hayan pertenecido al Comité Nacional de Reconstitución y Reorientación del SUTEP, eso, bueno, es cuestión de ellos. Nosotros, okay, pero, por nuestra pero, parte, pero, no, señor Vázquez, pero eso pero, niega, eso niega pero, que hayan estado. Gremio. Sí, o sea, discúlpenme, pero ese es gremio. Ese okay, no es okay, pero es que la discusión político. Es que la discusión no es que sea gremio o no sea gremio. El asunto es que Sendero quiere gremios. ¿Ya? Y Sendero ha querido gremios. Y Sendero hace bastante tiempo ha querido meterse en las organizaciones como el SUTEP y otras más, como las organizaciones campesinas, las nativas y todo lo demás. Déjeme plantear la pregunta. Mi pregunta es, aún siendo gremio CONARE, ¿usted niega que dentro de CONARE ha habido gente vinculada a Sendero a través de Movadef? ¿Sí o no? No, yo no puedo negar, pero ¿sabe por qué? Porque las organizaciones políticas, como Sendero, como cualquier organización pero política, partimos de ahí, a ver, van a tratar de influir, de ingresar, hasta la policía, a ya, través del servicio de inteligencia, Vázquez, ingresa a los sindicatos. Entonces, señor Vázquez, nosotros no tenemos un sedazo como para poder discernir quién es de tal organización. Señor, partamos por un tema, señor Vázquez. Usted piensa, y esto lo ha dicho antes y lo está repitiendo acá, ¿usted piensa que Sendero Luminoso es una organización política? O sea, usted está tratando a Sendero Luminoso como si diría Patria Roja, APRA, como si diría Acción Popular. Usted confirme, Sendero Luminoso es una organización una política. Situación. Sí, claro. Que esa institución es una organización, es organización. Ni institución ni organización. Es un grupo, ya, ha sido un grupo de delincuentes bueno, y asesinos. Llámele grupo lo que usted quiera. No, pero usted está diciendo institución. Usted está diciendo que CONARE es un gremio. Lo que usted quiera, hasta la mafia es una organización. Sí, claro, entonces, pero organización política, criminal, pero no organización pero es una organización política. Ya, ahora usted me dice, ¿es una organización política? Es organización política. Ahora, ¿es una organización política acertada, correcta? Para mí, no. ¿Entiende? No. Así como hay grupos paramilitares que son organización también. Pero señor, segundo Vázquez. No, para señor, mí, no. Señor Vázquez, no, una organización política ha sido tiene que haber sido creada, tiene que haber sido creada para hacer política. Para hacer y no para asesinar y no para asesinar, no para matar gente, no para llegar al poder asesinando. Entonces hablemos claro. Que no tenga reconocimiento legal, bueno, no tiene reconocimiento legal. Pero y en sí todo caso, pero es que el problema no es el reconocimiento legal. Política reconocida, no lo es. Señor Vázquez, pero su disquisición es que sea que tenga reconocimiento legal, no que haya asesinado 30.000, 40.000, 50.000 peruanos. Bueno, pero eso en todo caso es responsabilidad de los señores y nosotros no estamos de acuerdo de los con señores. Esa situación. Nosotros ¿de en qué ningún señores? Momento, mire, todo, ¿de los señores de Sendero? Escúcheme. Bueno, de esas personas, pues no le busque cosas de contenido. No, es que me doy cuenta del trato que usted tiene con la gente Sendero, criminales, asesinos, genocidas. Le digo de esas personas, no llevemos la cosa por otro lado. Ya, de no esas llevemos personas. La cosa nosotros estamos tratando de definir conceptos. No estamos de acuerdo con eso. Ya.
Okay. ¿Estamos de acuerdo con lo pero que ha hecho el ejército? ¿Pero usted está de acuerdo que entre a otros gremios? Con lo que ha hecho. Entonces, pero señor Vázquez, se puede vamos a otra discusión. ¿No? Yo creo que aquí vamos a otra discusión. De los problemas de la educación del Perú. Sí, pero no podemos dejarle, no le podemos dejar pasar que usted llame a organización política a Sendero Luminoso. Usted me va a disculpar, pero yo quisiera hablar de la educación, pero quisiera tener al otro lado de la línea a alguien que sintonice con el Perú. No creo que haya otra persona después de usted que crea que Sendero es una organización política. Maestro, por el amor de Dios, y eso es intolerancia. No, pero con Sendero no se puede ser tolerante con la criminalidad. Intolerante. Estoy diciendo que es una organización ya listo. ¿De qué contenido? ¿De qué tipo? Okay. Bueno, señor es cuestión Vázquez. Que se califique ya, pero nosotros no estamos de acuerdo con ellos y no nos liguen con ellos. Ya, pero sí es consciente exitosa. De que ellos, como organización criminal, se meten y tienen vinculación tanto como ADEF como con el CONARE. Como con otras organizaciones. Y que la gente que está con ellos tiene vinculación entonces con ellos. Donde le conviene. No, todo grupo. Pero si usted está equiparando Sendero con el APRA, con Patria Roca, con la Nueva Izquierda, con APP, señor. Con cualquier organización. Y eso es una cosa que me llama la atención. ¿Cómo hace usted para equiparar eso? Escúcheme. Supongo que esa es una organización ilegal, ya no está legalizada. Eso significa que no actúen y que no traten de ingresar a diferentes organizaciones, lo van a hacer. Pero eso al final no es nuestro problema. Nosotros lo que vamos a tratar siempre es de ver los problemas del magisterio y del pueblo peruano. Uh-huh. Y al final de cuentas, si en el transcurso de los hechos se detecta personas que están trabajando en contra de eso, sencillamente tendremos que tomar las previsiones del caso y hacer las sanciones del caso, nada más. Okay. Nosotros no estamos preguntando preguntar, investigar, porque la idea es que si permitir que si somos tan laxos con la penetración de Sendero en las organizaciones, señor, y usted dice, no le vamos a preguntar, señor, no solo pregunte, sino investigue y expulse. Es que mire, la cuestión de la investigación de la situación legal de las personas no es nuestra función. Eso es que no le estoy hablando de plano policial, usted tiene que cuidar su organización. El Ministerio del Interior, pero mire, nosotros lo único que tenemos que ver es que nuestros objetivos se vayan cumpliendo. Ahora, si al interior nosotros detectamos posiciones políticas que tratan de llevar a nuestro sindicato donde no debe ir, lo combatimos y sencillamente lo que pasa es que sigue pensando en posiciones políticas. No hay posición política. Gracias, señor Segundo Vázquez, dirigente de FENATE. No hay posición política. Perú, por estar con nosotros. 6 de la mañana con 59. Y luego ellos no quieren que les vinculen en el ICO. ¿Sendero? Tenemos conceptos totalmente diferentes. Muy laxos. No, conceptos totalmente equivocados para la mayoría, pues no es cierto.